En el Reino Unido, la figura paterna ya no es vista como en los viejos tiempos. Según una encuesta, algunos papás pasaron de ser héroes a perezosos. La encuesta arrojó estos resultados. El 93% opinó que en programas o libros infantiles no se muestra a los papás como son en realidad. Y aún más, el 23% afirmó que hay una discriminación en contra del género masculino. Por ejemplo, hoy más que nunca en Reino Unido, hay papás que deciden quedarse en casa y cuidar al bebé si es lo mejor para la familia y no se sienten mal por ello. Cuando decidimos tener un bebé, nos dimos cuenta que mi mujer ganaba más que yo, así que fue fácil tomar la decisión de que yo me quedaría en casa. En esta caricatura británica, vista por millones de niños, de la que también se publican libros, vemos al papá sentado afuera de su casa y simplemente dice que es un día perfecto para no hacer nada. Muchos papás afirman que ya es suficiente. La sociedad hoy día espera más de los papás y los papás a su vez quieren hacer más. Pero para conseguir esa igualdad de géneros, tenemos que dejar de representar a los papás como inútiles o que no se involucran. Archie tiene solo 4 años y como ejercicio en su escuela le han pedido que pinte a su papá, al cual describió como trabajador y emprendedor. Y como cartero, no le pudo faltar su bolsa roja. Para este pequeño, su papá es claramente su héroe. Desde Londres, Horacio Rocha Stein, Noticieros Televisa.